General de UNICEF, una organización con la que hace muchos años eh, colaboramos en distintas investigaciones y especialmente compartimos la misión, compartimos la sensibilidad hacia la infancia, pues de la forma que, que UNICEF lo realiza a nivel global y de la forma que muchos de vosotros conocéis, pues que es la, la gran. Eh, ...la gran motivación de la Fundación Pera Tarres ...a una escala eh, más local. Y además también estamos especialmente satisfechos... ...de volver a tener en la mesa a Jaume Lanaspa... Eh, ...que participó hace relativamente poco... ...como ponente en este fórum... ...y que hoy va a hacer la presentación de Paloma Escudero. Muchísimas gracias por vuestra participación... ...y Jaume, tienes la palabra. Para presentar a la directora general... ...de uno de nuestros socios preferidos a nivel internacional... Entonces cada vez perfecto, estoy encantado de compartir este rato y compartir, tener la oportunidad de presentar a, a Paloma. Porque con la Pérez de Tarres, en la Fundación La Caixa tenemos una relación cruzada de todo tipo. Somos clientes, somos proveedores, somos socios, somos amigos, somos socios, y sin embargo amigos, somos fans, he hecho de ponente y solo me faltaba hacer el presentador de la ponente. Entonces gracias a Paloma. Hoy he tenido la oportunidad de completar, ya creo que no quedan más roles, a menos que pongamos imaginación. Y, y entonces gracias Paloma por pedirme, me, me encantó la sugerencia, y gracias a Pereta Rés por eh, el tema que nos convoca hoy, por la oportunidad del tema, el as que dirían los franceses, por la oportunidad del tema, porque la crisis está afectando a la infancia en todo el mundo en alguna medida, en mayor o menor medida. Y en nuestro país, un poco paradójicamente, un poco inesperadamente, en mayor medida de lo que nunca muchos de nosotros hubiera imaginado, y esto es el, el, la realidad objetiva, nunca como conciudadano de este país nuestro, eh, cuando recuperamos la democracia, etcétera, etcétera, nunca había pensado que viviría una coyuntura en la que habría jóvenes y pequeños conciudadanos míos que pasarían hambre. Bueno, pues esta es la realidad, de, desgraciadamente... Eh, de nuestra sociedad actualmente y esto hace que efectivamente el tema sea especialmente y desdichadamente oportuno. Y es evidente que hay motivos también para felicitar a Peretarres por la elección del ponente, por su competencia y por su legitimidad para hablar de estas cosas. En, pero ahora toca hablar un poco de la, de la ponente. Paloma es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Comillas. Luego hizo un posgrado en marketing en París, en, en la ESEC, que es una de estas grandes escuelas parisienses. Trabajó durante seis años en, en, en el sector privado, llevando marketing en Procter Gamble, si mi información es buena. Fue directora, luego pasó al, al sector no privado, al sector no lucrativo, y fue directora de relaciones institucionales de Intermón. Posteriormente, en el 2000, se incorporó a Bruselas como primera directora de relaciones. ...con la comunidad por parte de, de Oxfam Internacional... ...y desde hace aproximadamente cinco años... ...es la directora ejecutiva, la directora general... ...de UNICEF en España. En alguna medida, en alguna medida... ...ha contribuido al cambio de perfil... ...o al cambio de percepción... ...que en nuestro país tenemos respecto a UNICEF. La UNICEF es una agencia de Naciones Unidas... ...técnicamente hablando... ...que se ve especialmente próxima... ...especialmente, digamos, familiar y que es la única cuya financiación proviene en su mayoría del sector privado. Es una singularidad de UNICEF que viene explicada por esta imagen, por esta percepción de proximidad y que tiene algo que ver con la tarea profesional de Paloma Escudero. Paloma es cosmopolita, ha trabajado en ambientes multinacionales, multiculturales. Intuyo que tiene más de una identidad porque es... Madrileña de nacimiento, pero es también bastante barcelonesa. No sé si del Barça, pero ha colaborado con el Barça, y con su fundación. Y esto me atrevo a asegurarlo. Es una persona comprometida. En, en Twitter eh, habla de que hay que trabajar por un mundo más justo y hay que conseguirlo es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Esto lo, eh, se manifiesta explícitamente con este lado de compromiso. Es directa en el trato, es trabajadora. Porque como ven tiene buena formación, buenas cualidades, de unido, ¿eh? que decimos de unido, luego lo traduciremos, pero que decir que no está mal. Trabajadora, eh, positiva, tiene buen humor, tiene sentido del humor y, y comunica bien. Con lo cual, bueno, va a ser una gozada escucharla. Una pequeña referencia, al, ya que tengo la oportunidad de, de compartir esta mesa, una pequeña referencia a la larga tradición de colaboración entre UNICEF. ...de la Universidad de la Caixa, si mi información es buena... ...y espero que sí, si no hay alguien que va a responder... ...de ello dentro de un rato, aunque ahora se ría... ...que desde 2000 llevamos trabajando intensamente... ...con UNICEF y hemos colaborado en 12 proyectos... ...de cooperación internacional a lo largo del mundo... ...lo que sale en promedio, pues como ustedes ven... ...a proyecto por año, que no está mal como... ...debe ser eh, objetivamente una de las entidades... ...con las que mayor colaboración en ese terreno llevamos a cabo... En, en África, en América, muy particularmente, más recientemente, en Haití. Y esta colaboración histórica se ha intensificado, si cabía y, y cupo, se ha intensificado en los últimos años en tareas de sensibilización, en tareas de intervención en el terreno, porque ambos somos socios a nivel evidentemente diferente, de Gavi Alliance, la iniciativa universal más ambiciosa en los temas de vacunación infantil en, en el mundo. Y además me temo que esta colaboración irá más porque eh, esta misma mañana Paloma y su equipo están trabajando con, con nuestra gente y eso tiene mala pinta. O sea que habrá nuevas iniciativas que llevar a cabo con UNICEF. Entonces, por terminar, yo me he dado cuenta que con Paloma coincido en algunas cosas. Una, ambos somos economistas, ambos, ya ambos alrededor de cinco años en nuestro actual desempeño, eh, ambos compartimos determinados valores, hombre, que están bien, que están muy bien, de los que uno se siente satisfecho. También me he dado cuenta que le envidio alguna cosa. Por ejemplo, le envidio el que seguro que sabe manejarse mejor en inglés que yo. Apuesto que seguro que, que sí. Y luego, y con esto termino, hay una cosa que le envidio especialmente, y es que leyéndome su trayectoria y sus andanzas, hace un tiempo estuvo un año de años años sabático con su esposo recorriendo el mundo. Y esto cuando sea mayor, palabra, ahora quiero hacerlo. Es muchas gracias. Bautismo de, de fuego estar aquí hoy, pero, pero la verdad es que me hace, me hace especial ilusión ¿no? por el, la enorme envergadura de, de este foro, por las personas que me flanquean en, en la mesa. Muchísimas gracias a Yusef, a, a muchísimas gracias Jauma por esas palabras que te contaré lo del año sabático, pero era con mochila, ¿eh? era, era muy trabajado el año sabático. ¿eh? Y yo creo que es muy importante también el, el, el saber que, que estamos hoy sentados y rodeados aquí en, en UNICEF con tres entidades que son enormemente cercanas. ¿no? Cuando estaba un poco repasando cómo preparar esta intervención, cuando veía todo lo que hacíamos con la Pereta Res, decía, simplemente lo voy a resumir con, hacemos muchas cosas, y hemos hecho muchísimas investigaciones en temas de, de inmigración, en temas de pobreza, ahora vamos a hacer cosas juntos en temas de jóvenes y, y también diría que... Que, como todas las que hemos hecho han sido tan satisfactorias, seguro que hay más. Por lo tanto, agradezco muchísimo el, el poder estar en este foro. Con la Caixa ya lo ha dicho el señor Lanaspa y no sabe lo que le vamos a liar para el futuro, con lo cual yo creo que es un, un placer siempre trabajar con ellos. Y da la casualidad que con el país, que tengo que reconocer que, que nos, nos tratan siempre de maravilla, pero hoy quisiera recordar una iniciativa muy especial que hicimos con el país y con la Caixa, que fue. Con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de la aprobación de derechos del niño, de la aprobación de esa convención, hicimos un monográfico en el país semanal donde abrimos a los periodistas del país el poder visitar cualquier programa de UNICEF en cualquier país del mundo. Esto resultó en una locura maratoniana de, de ocho meses donde cuatro periodistas y una fotógrafa Isabel Muñoz viajaron por todo el mundo y retrataron la Convención de Derechos del Niño en la vida de, de 100 niños. Esa exposición estuvo aquí en Barcelona, en CaixaForum, en Madrid, en el Iván de Valencia, luego estuvo en el patio herreriano y el sábado pasado la inauguramos en el Guggenheim de Bilbao. Y yo siempre asocio nuestra relación de, del país con aquella aventura maravillosa que yo creo que no, no, no son conscientes aquellos periodistas de, de lo que han conseguido, porque más de un millón de personas han visitado esa, esa exposición. O sea que muchísimas gracias por, por acogerme hoy aquí. Y bueno, por supuesto, agradecer, estoy un poco abrumada con, con la asistencia, o sea que agradecer a, a todos los asistentes, veo muchísimos aliados, compañeros de, de organizaciones sociales, algún medio de comunicación, algún que otro responsable político y, y lo agradezco muchísimo también porque sé la fecha que es. ¿Mm? Y la fecha que es es nada más y nada menos que 23 de noviembre de 2012 y aunque pueda parecer lo contrario. Este encuentro se va a producir en un momento muy oportuno, porque es un momento que nos ofrece oportunidades concretas de avanzar en los próximos meses en una legislatura por la infancia, como en el pasado en otras legislaturas conseguimos avanzar en la lucha contra la violencia de género o, por ejemplo, en la lucha por defender el poder adquisitivo de las pensiones. En esta semana estamos celebrando... El aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre. En dos días celebraremos las elecciones en Cataluña. En breve tendremos que decidir cuáles van a ser los presupuestos generales del Estado para 2013. Pero es que además, también en estos momentos, estamos desarrollando procesos legislativos muy importantes para la infancia. Estamos en plena elaboración del Plan Director de la Cooperación Española, también estamos en plena elaboración del Plan Nacional de Exclusión Social y también estamos elaborando el Plan Nacional de Infancia. Por lo tanto, motivos no nos faltan para considerar que en pocos momentos como este es importante visibilizar a la infancia y especialmente a la infancia más vulnerable y en riesgo de pobreza y exclusión. Este riesgo existe en Cataluña en España, pero también existe fuera de nuestras fronteras. Porque nuestro objetivo como UNICEF España es precisamente el poner a la infancia en el corazón de la agenda política y social. Este es un objetivo que compartimos cada día con el resto de organizaciones que se dedican a trabajar por los derechos de infancia. Muchas de ellas estáis aquí presentes. Y aunque nos parezca increíble, durante muchos años los niños, las niñas han estado excluidas, han sido invisibles en discursos, en leyes y en planes. Y este es un momento excepcional para asegurarnos de que por fin van a estar bien presentes. Porque en España, como en cualquier parte del mundo, esta crisis tiene rostro de niño. ¿Y por qué voy a hablar del impacto global de la crisis en la infancia? Pues porque yo hoy, sabiendo el contexto y la semana que es, Quisiera invitarles a todos ustedes a ampliar nuestra mirada más allá de nuestra realidad más cercana, para comprender la estrecha vinculación entre lo local y lo global. Sin esta doble visión es muy difícil entender la fotografía completa de esta crisis. Se ha hablado muchísimo de las causas globales, de las causas locales. Por eso, más que en las causas, hoy yo quisiera reflexionar sobre el impacto y las consecuencias reales para millones de personas, consecuencias globales que nos afectan a todos y que en muchos casos son comunes a muchas otras crisis padecidas en las últimas décadas. Pero intentar ir un poco más allá y también reflexionar sobre las alternativas reales para avanzar en esta crisis en algo diferente, en conseguir por fin una recuperación con rostro humano. UNICEF tiene una trayectoria de más de 65 años trabajando por los derechos de infancia en todo el mundo. Su mandato es sencillo y contundente, garantizar todos los derechos de todos los niños en todos los países. Y la clave de este mandato es el gran reto de llegar a ese todos, porque esto significa mantener un foco constante en trabajar por los más pobres entre los pobres y en conseguir reducir las crecientes desigualdades entre los que más tienen y los que no tienen nada. Este enfoque marca el trabajo de UNICEF en más de 150 países, desarrollando leyes, políticas y programas que lleguen a los más excluidos en las zonas más inaccesibles y que garantice lo mismo la vacunación de la polio en la región de Kandahar, los programas de educación en comunidades indígenas de la región andina o garantice programas de desnutrición en las comunidades de desplazados del Sahel. Este enfoque de llegar a los más pobres es también más costoso, es más complejo, pero también nos enfoca totalmente en el principal mandato de la organización. Trabajar para conseguir cambios reales en la vida de los niños más excluidos y transformar una sociedad que genera inequidades y que vulnera los derechos más fundamentales. En estos más de 60 años, como se imaginarán, UNICEF ha vivido muchos tipos de crisis y en todas ellas ha habido un factor común. La infancia se encuentra siempre entre los colectivos más afectados, pero en muy pocas ocasiones la infancia es la protagonista de las estrategias de salida y de recuperación. Y siempre, Siempre hay millones de niños que se quedan atrás, que pierden oportunidades. Niños a quienes las consecuencias de una crisis que ellos no han generado les afectan muy directamente en su día a día. Yo aquí quisiera recordar una frase muy reciente de Ban Ki-moon en septiembre en la Asamblea General, que dijo muy claramente a todos los gobernantes de más de 190 países, no podemos permitir que el peso de las medidas de austeridad caiga sobre las espaldas de las personas más vulnerables. Porque realmente eso es lo que ha pasado, tanto en la crisis del petróleo de los 70 como en la crisis de la deuda de los 80, como en la crisis del sudeste asiático del 97. ¿Y por qué? Pues porque siempre en estas crisis se han dado como mínimo cuatro factores que han sido comunes a todas. Siempre esa crisis global se sumaba a una crisis subyacente que ya existía previamente. Era una crisis de pobreza, de hambre de pocas oportunidades de trabajo decente, de acceso muy limitado a la salud, a la educación, al agua y al saneamiento. Esta situación de pobreza y vulnerabilidad en cada una de estas crisis siempre se agravó cuando se aplicaron fuertes medidas de austeridad fiscal y de contracción del gasto público. Pero en el caso de la crisis actual hay una gran diferencia respecto a la crisis de los 70, de los 80, de los 90. Esa crisis subyacente estaba experimentando un giro histórico al producirse desde el año 2000 los mayores avances conocidos en la lucha contra la pobreza. En los últimos años, el compromiso de gobiernos nacionales, de comunidad internacional, de organizaciones sociales, había conseguido reducir la mortalidad infantil un 40%, había conseguido escolarizar a 40 millones de niños, había conseguido la paridad de género en muchísimas escuelas, había aumentado del 10 al 38% el tratamiento pediátrico del SIDA, había conseguido ya por fin la meta del agua de los ODM. Por tanto, existe una diferencia muy fundamental. En este caso, no solo estamos hablando de un riesgo de que se empeoren los ríos de pobreza, sino que estamos hablando de un riesgo de que todo lo ganado en los últimos años se pierda. Otro aspecto muy importante que es común a otras crisis es que siempre en una crisis se produce una subida del precio de los alimentos básicos o de la cesta de la compra. Esto es muy preocupante en nuestro país y en los países adelantados, pero sobre todo donde se demuestra es en los países más pobres. Crisis tras crisis... Aunque el mercado internacional baje el precio de los alimentos, lo que es el precio de los alimentos que consume la gente de la calle se mantiene siempre a un precio más alto, más alto, más alto. Esto hace que cuando hemos llegado a la crisis en pleno año 2012, hoy estemos pagando por un mismo alimento un 80% más de lo que pagábamos en el año 2007-2008. Esto en zonas como el Sahel hace que hoy los alimentos básicos cuesten hasta tres veces más que hace tres años, simplemente porque esta crisis de precios de los alimentos está pasando desapercibida por el impacto de esta crisis global a nivel financiero. Otro elemento común de todas las crisis es que en todas ellas hay una pérdida masiva del empleo, pero esta vez es muy diferente, porque esta vez nos vemos abocados a un modelo de crecimiento sin empleo, pero sobre todo a un modelo en el que esta pérdida que estamos viendo de miles y miles y miles de puestos de trabajo son trabajos que nunca más vamos a recuperar. Y las cifras de 2012 son realmente por lo menos son una gran llamada de atención. De los 102 países de los que disponemos de estimaciones, 35 superan ya una tasa de desempleo de más del 9% y 5 superan una tasa de desempleo del 20%, entre ellos España. Además, esta vez sí que hay algo nuevo y diferente a otras crisis. El paro se está cebando sobre todo en los más jóvenes. Cada año, 120 millones más de jóvenes entran a formar parte de la población activa en todo el mundo y el 90% de ellos vive en los países en desarrollo. En 2011, el 13% de los jóvenes estaban desempleados. Estamos hablando nada más y nada menos que de 75 millones de jóvenes. El porcentaje supera el 25% en Oriente Medio y en África del Norte. ¿Y qué les voy a decir de España? Donde este porcentaje supera más del 46%. Esta vez, el reto es que los empleos perdidos no se van a recuperar, sobre todo los de baja cualificación, y hay que reinventar toda la política de empleo. Y por último, otra comunalidad, otro factor común de todas las crisis es que siempre se aplican medidas de austeridad fiscal y de contracción del gasto público que limitan muy seriamente el sistema de protección social y afectan directamente a los niños y a las familias más pobres y vulnerables. Siempre a una primera etapa de expansión del gasto público le sigue un enorme intento de contención del gasto público. También esto viene siendo una tendencia generalizada. Se cree que en el año 2013, 133 países esperan reducir el gasto hasta llegar al 2% del PIB. Y esto se da sobre todo en los países en desarrollo. Aquí es especialmente preocupante que muchos países que estaban consiguiendo vencer problemas de desnutrición, de educación, de agua, de saneamiento, de infraestructura, vuelven a recortar todos sus presupuestos ante el duro impacto de la crisis. De estos países, 39 países del mundo están llevando a cabo una contracción que les va a dejar por debajo de la inversión en momentos precrisis. Entre ellos se encuentra España, pero sobre todo se encuentran numerosos países en desarrollo. Para concluir, porque ya sé que luego tendremos que dar paso al debate, lo que sí que nos damos cuenta es que a las puertas de muchos hogares del mundo se acumula la crisis y sus efectos devastadores, pero sobre todo lo que nos estamos dando cuenta es que esta crisis está teniendo efectos irreversibles, especialmente para los bebés y para los niños más pequeños. Esto que nos ocurre en España es solo una muestra de lo que está pasando realmente en muchos más países. Por poner un ejemplo que es muy evidente, pero que es especialmente grave, lo que está pasando con el hambre y la desnutrición. Sabemos que ya hay miles y miles de personas que consumen un menor número de comidas. Con menos cantidad y también menos nutritivas. Esto, si lo aplicamos a niños en sus mil primeros días de vida, en los dos primeros años, tiene consecuencias devastadoras. Una desnutrición crónica se puede prevenir, pero no se puede tratar una vez que se ha producido. Y aquí me van a permitir que haga una llamada real a la importancia de mantener el compromiso de ayuda oficial al desarrollo que ha tenido nuestro país en tantísimos años. No hay ninguna crisis que pueda justificar el que dejemos de salvar vidas y el que dejemos de actuar para que miles y miles de niños tengan mejores oportunidades en la vida. Igual que en nutrición, hay un efecto devastador en temas como la salud, en temas como la educación, como la protección, como el trabajo infantil. Ya empezamos a tener indicadores en muchísimos países en desarrollo de que la merma de ingresos públicos y sobre todo la falta de disponibilidad de fondos para inversión social puede tener realmente consecuencias a futuro. Y es por esto que en UNICEF proponemos... Una recuperación con rostro humano, donde cada país decida sus prioridades nacionales. Frente a la subida del precio de los alimentos, los países pueden optar por medidas de seguridad alimentaria. Frente a un crecimiento sin empleo, países pueden promover un crecimiento productivo que genere oportunidades de empleo digno. Frente al aumento de pobreza, los países pueden optar por medidas para proteger a los más vulnerables, en especial a niños y familias pobres. Frente a las medidas de austeridad, los países pueden optar por poner en marcha inversiones sociales y realmente aumentar espacios fiscales para aumentar los ingresos públicos. No podemos pensar en una verdadera salida de la crisis sin este rostro humano, sin que la persona, y en particular los niños y las familias más pobres, estén en el centro de las soluciones que se propongan. La verdadera recuperación no es la que se centra en mejorar algunos indicadores económicos, sino la que busca la recuperación de todas las personas, sin dejarse a nadie atrás. Se dice que esto no se puede hacer en tiempos de crisis, pero esto no es cierto. Habrá más o menos recursos en estos momentos, pero cada país con sus decisiones está decidiendo qué modelo de sociedad quiere construir. Y voy a poner dos ejemplos muy diferentes. Un ejemplo es Mauritania y su apuesta por la desnutrición. Y otro ejemplo es Finlandia y su apuesta por la educación. En estos momentos Mauritania, país pobre donde los haya, con enorme merma de ingresos debido también a todos los problemas con pesca, etcétera, etcétera, ha optado por decidir como prioridad nacional que la desnutrición es tema de todos y que no solo no va a recortar, sino que va a aumentar su apuesta por la desnutrición. Es un país que en los últimos cinco años, gracias a esta apuesta, ha reducido a la mitad la desnutrición infantil y la cooperación española. y el apoyo de muchísimas organizaciones ha conseguido este gran logro. Pues Mauritania sigue manteniendo que, aunque tenga que reducir su presupuesto nacional en otras partidas, no lo reducirá en desnutrición. Y lo mismo hizo Finlandia en la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países decidieron enfrentar la posguerra de formas diferentes. En el caso de Finlandia, Finlandia decidió que la educación era sagrada, que habría muchas penurias en las familias, pero que no habría recortes en, en el presupuesto de educación. El resultado lo vemos 60 años después, cuando nos, asobra, nos asombra por qué en las evaluaciones de, de los, del sector educativo, Finlandia siempre sale de los primeros, porque hubo una opción social por apoyar y por realmente proteger la educación en momentos de auténtica penuria. Por lo tanto, lo que pedimos en estos momentos es que nuestra apuesta por el apoyo a otros países en estos momentos de crisis debe ser más fuerte que nunca, porque no podemos perder lo ganado, porque no hay otros recursos para proteger a los más vulnerables, en especial a la infancia, del impacto de la crisis, y porque no hay crisis que justifique el dejar de salvar vidas o hipotecar el presente y el futuro de miles de niños por falta de recursos. Y si me lo permite, Josep, y si tengo algunos minutos todavía libres. Sí, ah, vale. Sí, querría, a lo mejor, aunque el objeto de mi intervención era el impacto global de la crisis, no puedo hablar hoy sin hablar del impacto de la crisis en, en España, ¿no? Y hacer algún apunte también, si me lo permitís, en, sobre Cataluña. Aunque es muy difícil comparar las realidades que experimenta la infancia en España y en el mundo en desarrollo. Estos días, pues acabamos de recordar las impresionantes cifras de mortalidad infantil: 19.000 niños de menos de 5 años mueren al día. Y vinculados una de cada tres muertes a la desnutrición. Y por muy intensa que sea la crisis en Europa y en España, no estamos hablando de nada de eso aquí. Vivimos en la Unión Europea y España es uno de los 12 países más ricos del mundo. Pero, sin embargo, muchos de los argumentos que he utilizado para analizar la crisis a nivel global siguen siendo válidos en el caso de España. Porque también en España había una crisis silenciosa previa a la crisis actual. Recordemos que los indicadores de pobreza infantil siempre han estado por encima del 20%. En el año 2008 fueron el 24%. En España había una pobreza estructural que no fuimos capaces de reducir en los tiempos de bonanza económica y que ya afectaba muy especialmente a la infancia. Insisto, partíamos de unos niveles estructurales de pobreza. Esta crisis no ha creado la pobreza infantil. Esta crisis ha agudizado y ha acelerado este problema de pobreza infantil que vivimos en España. Porque es verdad que en España la crisis tiene rostro de niño. En, primer, en 2010 la infancia pasa a ser por primera vez el grupo de población que presenta unos peores indicadores de pobreza, superando a los mayores de 65 años. El porcentaje de niños viviendo por debajo del umbral de la pobreza en España alcanzó en 2011 27.2%, un punto porcentual al año de crecimiento desde el 24.1% que teníamos en el año 2008. Son más niños, son 2.267.000 niños. Son más pobres y lo son durante más tiempo. Estos niños pobres en España, ¿cómo afectan? ¿Cómo, ¿Cómo les afecta el impacto de la crisis? Pues les afecta cuando sus padres se quedan sin empleo o cuando descienden los ingresos de su familia por distintos motivos. La familia empieza a reducir costes, evitando normalmente que afecte a los niños, pero en muchos casos no lo pueden evitar. Se reduce mucho el gasto de la cesta de la compra, el gasto en comida. En una encuesta del CIS nos ha comunicado que el 41% de las familias está cambiando sus hábitos de consumo siempre para ahorrar en alimentación. La mayor parte de las veces el dinero no alcanza para gastos extraordinarios. O también hay que recordar que es, hay que recortar fuertemente todas las inversiones en educación, como uniformes, comedor escolar, transporte, actividades extraescolares. ¿Para qué vamos a hablar de los recortes en salud, de todo aquello que no está incorporado en la seguridad social, como gafas, como dentistas, etcétera? Y luego también, obviamente, desde UICEP, pues estamos prestando mucha atención a todo el coste emocional y psicológico, todos los temas de ansiedad, preocupación, temor, que siempre manifiestan las niñas y los niños ante estas circunstancias. ¿Y en Cataluña? Pues Cataluña… Es el mismo panorama. El panorama se repite. Aquí también la pobreza tiene resto de niño y también los porcentajes están creciendo a un ritmo muy acelerado en los últimos años. El 28,01% de los niños viven debajo del umbral de la pobreza en Cataluña, según datos para 2011 de la encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población de la Diputación de Barcelona, que la realizó en octubre de 2012. Esto implica un deterioro de la situación aún más acelerado que en el resto de España, teniendo en cuenta además que el dato resultante es un punto porcentual superior al de la media estatal. En lo que se refiere al perfil de pobreza se pues intensifica sobre todo en familias jóvenes con niños a cargo. Uno de cada seis niños catalanes viven en situaciones de pobreza, aunque trabajen dos o más personas en la misma familia. Y en los hijos de padres extranjeros la tasa de pobreza relativa es de un 45 en cambio en hijos de padres autóctonos la tasa es del 18%. Y también en España se ven los niños especialmente afectados por medidas anticrisis. Aquí tenemos un mensaje muy especial desde, desde UNICEF y es que siempre, siempre, siempre se puede medir el impacto que una medida va a tener sobre la pobreza infantil y sobre las familias. Acaba de publicarse un estudio que es tan extenso, es así de, de grande, pero yo sí que recomiendo a las personas que estén interesadas en leerlo. Y ha sido un estudio de la Comisión Europea donde ha analizado con exhaustividad el impacto de las medidas de austeridad que se tomaron en seis países de la Unión Europea en 2010 y 2011. Y lo que constata es que hay medidas que reducen la pobreza infantil. Hay medidas que apoyan a la infancia y hay otras que incrementan la pobreza infantil. Con lo cual, de este estudio, pues yo me quiero quedar con dos aspectos eh, positivos. Uno, el que tenemos instrumentos para poder medir y tomar decisiones de aquellas medidas que van a tener impacto en la infancia y también que si hay que tomar determinadas medidas que van a tener impacto en la infancia, siempre se pueden tomar medidas de ajuste, medidas complementarias que puedan paliar los efectos. No me voy a extender porque acaba de esta semana acaba de publicarse, ¿no? con apoyo de, de la Caixa y de, de bastantes expertos en Barcelona, todo un estudio ¿no? que compara eh, las políticas en la Unión Europea sobre apoyo de lucha contra la pobreza. Y vemos en el caso, por ejemplo, de Irlanda, como aplicando medidas similares a las españolas, en Irlanda no se ha incrementado la pobreza, especialmente la pobreza infantil, y sí en España. Y esto nos alienta a pensar que realmente, con un estudio y un foco mucho más decidido en las medidas que tomemos en la protección de la infancia, se podría frenar y paliar este crecimiento continuado que hemos visto en pobreza infantil en los últimos años. Aquí lo que yo ya creo es que eh, en estos momentos, para sacar adelante una propuesta real de recuperación de rostro, con rostro humano, lo que nosotros llamamos sacar adelante una legislatura por la infancia en los próximos años, se tienen que dar dos cosas que no son difíciles, pero que de momento no siempre las tenemos. Uno es un consenso total. Un consenso de todas las fuerzas políticas, un consenso de los medios de comunicación, de la sociedad, por realmente identificar que en los próximos años queremos priorizar a nuestra infancia, que la situación de pobreza infantil en España, como nos ha dicho el señor Anaspa, es intolerable, es injustificable y que solo priorizando a la infancia, especialmente a la infancia más vulnerables, sacaremos adelante una crisis que realmente se está cebando en nuestro país, pero sobre todo saldremos adelante con un modelo de sociedad diferente. Aquí, desde UNICEF, hacemos cuatro propuestas muy básicas para esta recuperación con nuestro humano. Lo primero es inversión en infancia, especialmente en educación y en sanidad. Aquellos países que apostaron por invertir en infancia en crisis anteriores salieron fortalecidos. La segunda propuesta, sin duda alguna, es un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil. El problema es suficientemente grande para tener un plan específico para frenarlo y para disminuirlo. La tercera propuesta es la protección a la infancia, especialmente con medidas y ajustes compensatorios que realmente aseguren una política de transferencias reductoras de la pobreza. Y cuarto, obviamente, es mantener nuestra ayuda oficial al desarrollo con un fuerte enfoque de infancia. Todas estas medidas se resumen en un gran mensaje, invertir en infancia y proteger a la infancia. Pero no lo vamos a hacer simplemente a pesar de la crisis, sino al contrario, lo vamos a hacer como estrategia clave de nuestra recuperación, poniendo siempre a las personas por encima de los indicadores económicos. Aquí es muy importante recuperar otra vez una frase de Ban Ki-moon, no sé por qué, será que entré en Google, puse Ban Ki-moon y me salieron muchísimas frases, pero no, no, realmente creo que en este momento Ban Ki-moon hizo una, un llamamiento a todos los países en la última Asamblea de Naciones Unidas diciendo, una recuperación real significa una recuperación para todos, porque no podemos pensar en una verdadera salida de la crisis si nos dejamos a millones de personas por el camino. A nuestra generación, la historia nos medirá por cómo hayamos superado esta crisis. En la crisis del 29, lo que todos recordamos es el gran logro de la política del New Deal americana. En la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que todos recordamos fue que la paz se consiguió gracias a la creación de organismos como Naciones Unidas o como la Unión Europea. De esta crisis debe salir una transformación de nuestro modelo de sociedad que reduzca inequidades y que por fin ponga a las personas por encima de los indicadores económicos. Muchísimas gracias. ens han parlat de la vostra catalanitat, que ens n'heu dat proves, per què no ens enganyem? Els catalans són bilingües, per tant, us hem entès fins a l'última paraula. Ara bé, de Catalunya n'heu parlat tard i poc, i heu parlat més d'Espanya i del món. Què hi farem? Les coses van així. Però, per altre cantó, quan tenia una pregunta per fer -se. Per què en el vostre catàleg? Eh, es pot adquirir les postals? Eh, un matís. Soc de la Fundació Roca i Galès, per tant, sóc un patró, sóc el vicepresident, i som socis de l'UNICEF. Us ho dic perquè no us interpreteu que som uns anys i oh, si nosaltres paguem a l'UNICEF. El que passa és que no estem contents de com ho feu, que hi voleu fer-hi també. Aquí sembla, en el catàleg, quan l'agafes, de que també ho trobarem en català, un be negre. I és amb l'idioma que vulgueu del món i dos més, que no sé d'on de on deuen ser, però en català ens donen la gran solució de que també tenen una sèrie de, de Nadales en els que no hi ha escrit i que si nosaltres paguem l'imprenta hi podem ficar-hi el que ens sembli. És molt lamentable que en aquestes altures ens trobem d'aquesta manera. Però em fa gràcia que això em pensava que era Però una la no, eh, manera en tot cas he que... acabat he que... gutau sí he acabat ràpid per tant, eh, penseu-me una cosa no ens heu convençut gens moltíssimes gràcies per seva aportació. jo que queria aclarir que jo fui invitada hoy a al almuerzo a hablar del impacto global y se me explicó se me pidió específicamente que desde la experiencia del trabajo de UNICEF en más de 190 países pudiéramos hablar de la perspectiva global por eso al principio eh, le he dicho literalmente que no, voy a, no iba a detenerme a lo mejor tanto en España y especialmente en Cataluña porque no era el objeto de la charla pero yo agradezco mucho que haya usted mostrado el informe sobre la infancia en Cataluña que ha hecho UNICEF está disponible eh, para todas las personas y realmente pues aquí invito a la Fundación Pereta Res a que nos invite de nuevo a hablar específicamente de, del informe de Cataluña porque estaremos encantados de desarrollarlo en, en profundidad. Muchísimas gracias. Eh, aprovechando que está usted aquí y que durante estos días yo no he oído a muchos candidatos a hablar sobre infancia ni sobre pobreza. Si, eh, ¿qué, qué, ¿Qué mensaje les transmitiría usted a los candidatos si de aquí a las 12 de la noche todavía le pueden escuchar? Gracias. Muy pocos meses de las anteriores elecciones donde todos los candidatos eh, de todas las fuerzas políticas catalanas se comprometieron a trabajar por un pacto catalán por la infancia y a priorizar un plan catalán de lucha contra la pobreza infantil. Sería maravilloso, maravilloso, sería maravilloso que independientemente del resultado de las sesiones del domingo, ese consenso que ha existido hasta ahora en los últimos meses se mantuviera y que una de las primeras acciones que se pudieran realizar en la nueva legislatura catalana fuera esa firma pública y ese compromiso público por un, un plan catalán de, de lucha contra la pobreza infantil y un pacto nacional de infancia. Si no ha habido mucho debate sobre infancia en la campaña electoral, se puede suplir con acciones concretas. En las primeras semanas de, del nuevo gobierno, de, de, del nuevo parlamento, donde realmente se demuestre que la situación de, y el impacto de la crisis en los niños catalanes es algo que importa a todas las fuerzas políticas, pero no solo a las fuerzas políticas, no es solo un pacto de políticos, es un pacto de sociedad catalana. Eso sería una buena, una buena propuesta, pero sobre todo sería un, un buen comienzo para, para la nueva etapa política de Cataluña. A mí sí que me ha gustado lo que has dicho, me ha gustado mucho y bueno, te quiero agradecer que nos hayas dicho todo lo que nos has dicho. Desde el punto de vista práctico, eh, aquí en la Pérez de Re sabes que somos prácticos. Me gustaría saber eh, qué estáis haciendo para intentar obtener ese consenso de los partidos políticos eh, del que hablabas. Es decir, desde un punto de vista práctico, os reunís, no reunís, estiráis, no estiráis, qué es lo que hacéis. Estamos haciendo ahora mismo un... Pues yo diría que un maratón, un maratón estamos haciendo. Eh, por primera vez en las elecciones nacionales de hace un año, eh, justo el 20 de noviembre, fue la primera vez que la, práctima, la práctica totalidad de fuerzas políticas sí que incluyeron infancia en su programa electoral y muchos de ellos se comprometieron a un plan de lucha contra la pobreza infantil. Estos fueron elecciones en, en noviembre. En junio, en el Congreso de los Diputados, todas las fuerzas políticas aprobaron. Una, una proposición de ley que ahora se está desarrollando para garantizar que en todo el trabajo político de la legislatura, no simplemente de la Comisión de Asuntos Sociales o de la Comisión de, de Cooperación, se integraban los problemas de infancia y se evaluaba el impacto de las medidas que se fueron a adoptar en la crisis en la infancia. Pero ahora empezamos a ver algunos resultados más concretos. Yo antes he mencionado el plan director de la cooperación española. Eh, todavía no, no se ha publicado oficialmente. Pero ha habido un trabajo enorme de muchísimas organizaciones de infancia y esperemos que por primera vez el plan director de la cooperación española tenga una estrategia de infancia, cosa que no ha tenido, que no ha tenido nunca. También sabemos que el nuevo plan de exclusión social también va a desarrollar una propuesta de lucha contra la pobreza infantil. O sea, ahora mismo el, el, digamos que el reto que tenemos es que aquellos compromisos de programas electorales empiecen a trasladarse en todo lo que son planes y medidas concretas y obviamente que vayan acompañados también de los presupuestos y de los programas adecuados. Pero hay muchísimo trabajo ahora muy intenso, ojo, no solo de, de UNICEF, estamos trabajando en coalición. ...con las principales organizaciones... ...por ejemplo, no sé quién, quién haya seguido un poco... ...en declaraciones de organizaciones estos días de... ...que estábamos celebrando el, el aniversario de derechos de infancia... ...la misma Cruz Roja, ¿no?... ...Cruz Roja ha hecho un llamamiento muy fuerte... ...por la lucha contra la pobreza infantil... ...Cáritas también y FOESA... ...están haciendo también una labor importantísima... ...con lo cual yo creo que en este momento... ...yo estoy esperanzada porque hay una voz... ...bastante unánime de todas las organizaciones sociales... ...y en este momento hay cauces y caminos para pasar de los programas a acciones mucho más eh, concretas. Y siempre decimos, con más o con menos recursos. Y tiene que afectar a todos los ministerios o a todos los, eh, los aspectos que al final influyen en, en cualquier niño y en sus familias. Trabajo con madres que están en la prisión y me preocupa a nivel mundial. Conozco alguna prisión en Argentina y en, en Rumanía. Me gustaría a nivel, si a nivel mundial. UNICEF trabaja con, con las madres y con estos niños que, que también hay niños en prisiones sin, sin haber hecho nada sobre protección de niños nosotros llamamos en, en en cuidado residencial se llama no en, en cuidado residencial hay un enorme trabajo sobre todo se trabaja mucho este tema en, en europa del este y especialmente en las ex repúblicas eh, soviéticas eh, hay un trabajo muy grande sobre todo porque en muchos países no hay legislación al respecto es una especie de vacío eh, sobre, porque hay muchos niños que no solo viven en prisiones con sus madres sino que están en prisión como residencia habitual durante numerosos eh, años de durante su infancia y hay un trabajo muy serio para hacer de ello una realidad nacional y sobre todo para conseguir legislación. El último caso que yo sé está en Moldavia. Moldavia, por ejemplo, era uno de los países donde el fenómeno era inexistente y donde al final las prisiones de adultos se habían convertido en un sitio de, en centros de acogida para menores que a lo mejor no tenían. El, sin vender en una situación económica, ¿eh? una situación económica lo que les llevaba a tener que ser, que ser internados. Pero yo te diría que en eso hay, hay realmente un trabajo extensísimo y si luego me das tu tarjeta, yo te pongo en contacto porque sí que hay sobre todo también muchos temas de, de comparativa de, de legislaciones. Por ejemplo, es que esta semana hay ahora mismo en Albania una gran conferencia internacional sobre niños en cuidado residencial, por ejemplo, ¿no? porque lo que se está pidiendo es que siempre que sea posible hay que evitar el ingreso residencial de, de un menor, especialmente si es por separación de sus familias. Siempre hay que intentar que pueda vivir en ambientes normalizados y solo como excepción se debe de recurrir a, a centros institucionales. Otro ejemplo, eh, perdón, es que este es un tema realmente importantísimo para, para UNICEF, yo acabo de estar en, en China en el mes de... De septiembre en China una realidad desconocida es que hay 55 millones de huérfanos económicos. Son 55 millones de menores que viven en residencias porque de las zonas rurales porque sus padres se trasladan a la costa a trabajar. Cuando se trasladan a la costa no se trasladan con sus familias, sino que tienen que dejar a los niños al cuidado de... Pero al final los niños pueden estar 8, 10, 12 años en instituciones eh, residenciales. Ahora hay todo un cambio en la política del gobierno chino, se han dado cuenta de todo el impacto que esto tiene en el desarrollo del menor y se está cambiando la política migratoria para poder facilitar que cuando se trasladan los trabajadores a, a la costa, se trasladan con las familias y se facilita a las familias la posibilidad de desarrollar una vida familiar en, en condiciones. O sea que sí que hay bastante trabajo porque es creciente el número de niños en estos momentos con riesgo de tener que depender de, de residencia y cuidado. O Se dice residential care en, en inglés, pero no sé aquí cuál es el término en español. Pero sí, es un trabajo que, que está muy, muy desarrollado. O sea que luego hablamos y te dejo la web. Hace 30 años que estoy en el Raval de Barcelona. Y en la mina y en zonas muy deprimidas. Y, y la verdad es que el gobierno de la señora y no hablo de esta legislatura, y de esta y de la anterior y de la anterior, ¿eh? a veces quizás dramatizamos, pero realmente ha habido unos avances, tanto en Vegas de Comedor, el Ayuntamiento de Barcelona, Enseñamén, etcétera, que yo que estoy en estas zonas, que es donde se detecta mucho más, yo creo que mm, quizás el dato tendría que analizarse más ampliamente, porque no estoy del todo de acuerdo que haya esta desfase el 27%, el 28%, estamos hablando de menores que viven en hogares en riesgo de pobreza. Esto quiere decir men, familias o hogares con uno o dos adultos que sacan adelante dos niños o tres niños. Con menos de 15.800 euros al año. ¿vale? No estamos hablando de pobreza extrema, porque eso sí que ha disminuido en España. Entonces, eso es importante. Cuando hablamos, eso es un término económico, se mide un hogar en riesgo de, de, de pobreza cuando tiene un 60% de, los, de la mediana de ingresos medios del país. ¿vale? Entonces, es, es diferente de hablar de cuál es la situación de pobreza extrema, que tal vez es la que se puede vivir en el rabal, etcétera... Y eso en España. Se mantiene una base de pobreza extrema, pero no se ha incrementado. Lo que sí que se ha incrementado es el número de familias que, por la precariedad de ingresos, eh, tienen, digamos, más dificultades de llegar a fin de mes y, sobre todo, más dificultades de poder cubrir necesidades básicas siempre y cuando tengan que pagar alquiler o hipoteca. ¿eh? Porque también es otra cosa importante, dependiendo de la capacidad de los padres para manejar la situación. Hay familias que tienen ingresos de 15.800 euros que pueden perfectamente mantener a sus familias, porque a lo mejor viven cerca de los abuelos, tienen vivienda en propiedad, etc. O sea que no se puede generalizar que cualquier familia que viva con 15.800 eh, euros de ingresos eh, viva en situación de pobreza, pero sí que tiene unos ingresos muy limitados para poder sacar adelante dos o tres niños de, de, de la forma... De la forma más habitual, o sea que eso es importante, o sea usted se refería a lo mejor a un término más específico y yo estoy con usted ahí que no se ha incrementado la pobreza, la pobreza extrema, exclusión. Eso también es otro tema muy interesante. Cáritas tiene muchísimos estudios, pero sí que hay un riesgo ¿eh? de que muchas personas caigan en, en situación de pobreza extrema. Muchas personas que hace dos o tres años nunca lo hubieran imaginado en estos momentos queden excluidos del sistema por su poca cualificación laboral, etcétera, etcétera. Eh, felicitarte también por la intervención, y agradecerte la claridad de la exposición, los datos ordenados de la manera como los has hecho, de lo global a lo local, de verdad, gracias. Eh, mi, pre mi pregunta la acabas de responder, digamos, porque yo quería básicamente abundar en que los datos de pobreza, sobre todo cuando lo enfocamos a nuestro entorno, estamos hablando de niños que viven en el seno de familias pobres, por tanto, que sus padres lo son. ¿eh? Y en ese sentido, tal vez a, a preguntarte, en ese conjunto de, de plan de acción que has propuesto para la, la mejora de la situación de, de la pobreza infantil, ¿en, ¿en qué posición situamos las políticas familiares, el entorno familiar, las sensaciones que hoy por hoy... La familia es un resorte que está apoyando claramente que las cosas no vayan a peor, pero también necesitará su entorno de apoyo. Entonces, esa sería mi pregunta. En ese enfoque de plan de acción contra la pobreza infantil, ¿dónde situarías las políticas familiares? Gracias. Sí. Yo diría que, gracias a Dios, ¿eh? el 99% de nuestros menores viven en entorno familiar y siempre el riesgo de pobreza infantil se asocia. Con el, el riesgo de pobreza de lo que es el entorno, el entorno familiar. Por eso siempre se asocia a políticas de apoyo a la familia. El plan de pobreza infantil parte con un trabajo enorme en temas de empleo, un trabajo enorme. En, en, en temas eh, impositivos, eh, de, de, de ventajas fiscales para, para familias, hay que tener en cuenta que el modelo de familia en riesgo de pobreza en este país es un modelo muy diferente al que había hace unos años. Hace unos años eh, la, la mayor parte de las familias tenían una red de protección, se vivía donde vivían tus padres, tus tíos, tus abuelos. Hoy la mayor parte de familias que viven en riesgo de pobreza o son familias monoparentales, normalmente lideradas por una mujer, con bajos estudios y eh, con empleo muy precario, que no vive cerca de su familia más cercana o son familias, son familias eh, numerosas. Entonces, de lo que estamos hablando realmente es, una, es de una de planes que protejan realmente a la familia. Tenemos, por ejemplo, una experiencia hace muy poco, en, en, en verano, cuando los, los 400 euros ¿no? de prestación al paro de larga duración, bueno, pues una de las, nadie se dio cuenta, pero era una de las primeras veces que se decía familias con hijos o con dependencia, 450 euros. Y eso es un incremento muy considerable, de más de un 10%, y eso sí que es discriminar y decir... No es lo mismo ¿eh? salir adelante de forma muy penosa y con recursos limitadísimos cuando se es una persona solo que cuando se es una persona que tiene una carga familiar de tres o cuatro personas detrás. O sea que efectivamente de lo que estamos hablando aquí es de una red de protección de las familias porque España todavía arrastra el haber tenido un modelo. ...de protección social muy basado en, en, la, en, en las redes familiares. O sea, España siempre ha tenido los presupuestos muy bajos de protección social... ...simplemente porque la familia estaba ahí y la familia cubría. ¿eh? No como a lo mejor en países anglosajones o, o en países escandinavos. El problema es que ese modelo de protección social a la familia... Que ha evolucionado. Se ha casi triplicado la inversión en familia y en infancia en los últimos tres años, pero es que partíamos de unos niveles bajísimos. Y claro, ahora mismo nos hemos encontrado con unas dimensiones de crisis que no están muy por delante de lo que es la realidad de los presupuestos sociales de, de apoyo a la familia, simplemente porque no responden a lo que es la realidad. Países como, como Francia, como Irlanda, tienen presupuestos más del doble de los que tiene España, pero ¿por qué desarrollaron una política diferente de apoyo a las familias desde hace dos décadas? En nuestro caso, posteriormente pues ha sido prácticamente desde el año 2000-2002 cuando hemos tenido que, que acelerar ese, ese apoyo. Pero efectivamente, cualquier cosa que si no me he expresado lo siento, pero cuando hablamos de infancia, lógicamente hablamos de, de familia y por eso nosotros hablamos tanto siempre de, de empleo y hablamos tanto de medidas de austeridad y hablamos tanto de políticas impositivas, porque al final lo que, lo que tiene la familia es que tener unos recursos cada mes disponibles para poder cubrir las necesidades más básicas de, de sus niños. A mí me ha gustado mucho uh, tu exposición, he encontrado que estaba, era muy fácil, era una exposición que daba unos datos muy interesantes. Yo creo, y manifiesto de entrada, que UNICEF y La Caixa uh, son organismos que se preocupan mucho de este problema. El problema de la infancia, a mí es un problema que como trabajadora social y como persona, me, mm, a ver, me resulta uh, molonguchán. O sea, me produce una sensibilidad, uh, me preocupa. Yo pienso, y tal como decía el compañero que de, del periódico EFE, nuestra campaña, la campaña que se está manifestando últimamente aquí, evidentemente pocos son los que hablan de aspectos sociales, ni de la familia, ni de los transyuntes, ni de la infancia. A mí mmm, lo que creo que en UNICEF hacéis y hacéis muy bien, pero en lo que hemos retrocedido, no solamente en la familia y en la infancia, sino en todos los campos de servicios sociales, es precisamente en la mentalización de la población. Yo creo, y entonces por esto me dirijo a la CASA y a la UNICEF, yo creo que nuestra sociedad. Está ahora más dispuesta a hacer beneficencia, a hacer asistencia, a creer que aquel niño tiene, eh, pues, pobrecito, que no, a una mentalización de justicia. Yo creo que nuestra sociedad, en todos los ámbitos de servicios sociales, ha perdido esta sensibilidad, ha perdido la sensibilidad y ahora escuchas mucho que hay muchos bancos de alimentos, pero y la percepción, y la mentalidad, y pensar que yo tengo, no tengo que dar porque el pobrecito, sino que tengo que asimilar que en mi país esto es verdaderamente importante, la mentalización. Tú decías, yo lo encuentro y además lo pienso cada día, que es precisamente en las políticas sociales en donde se marca el futuro. Entonces, un partido, una asociación, un, un, una entidad que en su planteamiento se plantee sensibilizar a la población para que sea más justa en la infancia es muy diferente que una entidad que se plantee yo voy a recoger un dinerillo para que este niño mañana pueda comer entonces mi petición es qué puede hacer la UNICEF que para mí tenéis todo el respeto del mundo en la caja también en cuanto a esta mentalización que yo creo que cada día se va perdiendo y cada día Comparo con 30 años atrás, o 20, cada día estamos más en la beneficencia y no en la justicia. Muchas gracias. Bien, intuyo que estamos absolutamente de acuerdo, primero. Segundo, entre tanto, entre tanto, el Banco de Alimentos, Caritas, etcétera, etcétera, mejor que hagan lo que hacen que que no lo hicieran. Porque hemos de cambiar el mundo, hemos de conseguir una sociedad justa, hemos de luchar por la equidad y eso es... Innegociable, si me permite la expresión, pero en tanto no llegamos a eso, bien, mejor es hacer lo que se hace en plano asistencial que no hacerlo. Entonces, la posición de la obra social de la Caixa, incluso el tema Caixa por Infancia, el tema que tiene por objeto, como usted ya sepa, luchar contra la pobreza infantil hereditaria, hoy tiene un componente asistencial mayor que el que tenía hace cuatro años, porque es inevitable, pero no hemos renunciado de fondo a transformar la realidad y a la vez que incrementamos el común existencial, trabajamos en la educación de los niños, la educación en sentido amplio, de los niños, sus padres, y ambos juntos estamos haciendo programas transformadores a largo plazo, porque el objetivo final es el que usted dice. El Estado del Bienestar ha evolucionado, y esto hay que estar en guardia, porque, si me permite la expresión, ha evolucionado de aquello que era el objetivo básico de la lucha por la igualdad, o de garantizar la igualdad de oportunidades, a eh, caliar, paliar la pobreza más inevitable. Hombre, pues, muchos ciudadanos compartimos más el modelo digamos, histórico eh, arraigado estado de bienestar garante de la igualdad de oportunidades, más que el estado de bienestar sucedáneo que solo se preocupa de evitar la pobreza. También haría puntualizaciones de ese tipo. Nosotros trabajamos muchísimo con Cáritas eh, y, y con Cruz Roja y, bueno... Sebastián Mora, el secretario general de Caritas, él siempre dice ¿no? Que, que no corremos el riesgo de crear un doble camino, el de la beneficencia ¿eh? y el de la, digamos, el del el cambio o transformación, o transformación social. Yo no creo que sean antagónicos. Lo que creo es que nadie debe interpretar que el cambio de la sociedad y la reducción de las desigualdades se reduce a a la acción directa. Yo no lo llamaría beneficencia, eh, llamaría a la acción directa de apoyo a familias en, en momentos concretos. Y realmente es la sensibilización. Yo creo que deberíamos de, de dejarnos la voz todos, ¿no? En concienciar, porque para mí el, el gran reto que tenemos en, esta, en estos momentos es el crecimiento de desigualdades en todo el mundo, pero también eh, en España. Cuando tengo aquí algunos datos que son, como, como tenía tan poco tiempo, no, podía meter, no me cabían más datos, pero algunos datos son. Eh, son espectaculares. Por ejemplo, en, en España, en 2007 el 20% más rico ganaba cinco veces más que el 20% más pobre. En 2011 el 20% más rico gana siete veces más, casi siete veces más que el más pobre. Cuando la media de la Unión Europea es cinco veces. O sea, la inequidad en España está muy por encima de la inequidad en, en, en la Unión Europea. Y ese es un riesgo real. Y eso lo puedes atender, no sé si paliar, ¿vale? lo puedes atender eh, a, a corto plazo, pero es realmente un, pla un planteamiento como sociedad de, de ser conscientes y de poner las medidas para que no se incremente cómo lo vamos a, a solucionar y sensibilizar a la sociedad de que al final es una cuestión de redistribución de recursos. De verdad, yo quiero insistir en que cuando hablamos de, de la crisis, claro que la situación es preocupante, pero señores, es que estamos en la Unión Europea, es que somos un, unos privilegiados de estar entre los 12 países más ricos del mundo. Es verdad que en estos momentos hay que tomar decisiones muy difíciles y ninguna decisión es, es fácil, pero si las pones encima de la mesa y dices a la población, «mira, vamos a optar por esto, esto y esto, eso sí, renunciando a esto, esto y esto, a lo mejor la población escucha. Y yo creo que esto no lo van a solucionar con, con todo lo respeto. ¿Eh? No, no, lo van a, no podemos pensar que, es que son los políticos, es el Parlamento, para nada. Esto lo vamos a solucionar eh, entre todos. Y ya estamos viendo ¿no? con, pues, con todos los temas de vivienda de la semana pasada. Es realmente al final una sociedad que, que marca que un tema es importante y que exige acciones ¿eh? para balearlo. Esto nos pasó con violencia de género, nos pasó realmente con el poder adquisitivo de las pensiones de nuestros mayores, que gracias a Dios no ha empeorado ¿eh? su situación. Más que otros durante, durante la crisis y tendría que pasar con infancia. Qué pena que sea con pobreza infantil, pues qué pena que sea con este tema y no sea con otros, pero tal vez hay veces que los problemas tienen que llegar a determinado nivel de, 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 de problemática social para que realmente se pongan encima de la mesa y se tomen soluciones. Pero sí, yo creo que en este momento, para cualquiera de nuestras aso asociaciones, la sensibilización debe, estar, debe ser mucho más prioritaria, pero sensibilización bien hecha, que sensibilización no es sensiblería. Eh, también lo quiero decir, eh, que, que tenemos que ser también enormemente responsables. P hacer la fotografía real de la situación, con datos reales, pero también trabajar en propuestas y alternativas. Y que nadie vaya, de, como digo yo, de Quijote o por libre, porque aquí o, o lo hacemos todos con consenso y bien unidos, o no vamos a llegar realmente a, a soluciones concretas. ¿no? O sea, que yo creo que estamos en un momento en que no, tenemos un reto grande, y como he dicho, pues he dicho antes, lo de que la historia nos valorará. O, 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 o lo hacemos de, como. Como la democracia, ¿no? La democracia no lo hicieron cuatro quijotes, lo hizo una sociedad que se comprometió con, con un cambio político. Pues aquí yo creo que estamos también en un momento bastante crucial y pasa, obviamente, por la sensibilización y a veces incluso por la educación de la, de la sociedad. La compañera ha comentado que en la zona del Raval, todas estas zonas deprimidas, eh, se estaba mejor, ¿no? Había mejorado. Yo tengo aquí el. Bueno, lo he anotado cuando han dado los datos. El estudio que ha hecho la Fundación Bofil, mmm, que pone los pelos de punta, yo me lo he leído, setecientas y pico páginas que se han entregado al síndic de Greuges, en el cual eh, se expone precisamente el aumento importante que ha tenido el tema de eh, el, no sé cómo decirlo, la pobreza alimentaria en la infancia. Eh, hablo ahora de Cataluña, ¿eh? Entonces, mmm, yo creo que eh, lo que antes eran los guetos, eh, tipo rabales es que ahora no es, es, es genérico. ¿Eh? Hay un estudio en Mataró, precisamente de la ciudad de Mataró, y eh, se ha elevado el problema el, 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 la ter, tres veces, o sea, mmm, y se ha agravado, y esto es lo que hace eh, la Fundación Bofill, lo que incide, que se ha grabado con el recorte impresionante que ha habido, por ejemplo, en los comedores escolares. Esto que niños que eh, comían a lo mejor pues, una vez al día bien ¿eh? Eh, se ha visto bastante, bastante recortado ¿eh? y niños que ahora pues francamente lo que es una comida bien hecha no hacen. Eso por un lado. Y después mmm, a nivel internacional la ayuda de la AECID ¿eh? Esta también es impresionante el recorte. Entonces, eh, todas estas ayudas que estaban haciéndose a nivel de la ECIT y organismos de este tipo, ¿cómo van a suplirse? Porque, bueno, la Caixa podrá hacer mucho, pero, pero la ECIT mm, es el, precisamente el organismo político, por decirlo de alguna manera, que a nivel oficial debía de, de funcionar en este aspecto. Nada más. Se ha generalizado y aumentado. El número de familias que tienen que recurrir a apoyos externos para suplir necesidades básicas, como usted ha mencionado, de comedores. Estamos hablando, ese, ese es el 28%. Ese es, es el número de familias que tiene ingresos, porque puede ser que uno de los dos progenitores esté trabajando, pero que para llegar a fin de mes tiene que recurrir a ciertos apoyos. Antes iban a comer a casa de la abuela y ahora ya no van a comer a casa de la abuela. Ahora tienen que buscar otros otros medios. Y ahí están los datos. Yo ahora es, acabamos de, de tener los datos de, de los porcentajes y ahora es cuando podemos cuando las estadísticas eh, se publiquen completamente, es cuando podremos entrar a analizar. Yo no he leído el estudio de la Fundación Gemoedofil, había leído el de, el de la Caixa de esta semana, pero seguro que da muchísima información ¿no? de, de qué tipo de perfiles son estos, estos niños. Y, seguro, y además también hay una cosa importante, son familias muy jóvenes, normalmente las que obviamente tienen menos recursos, menos ahorros y menos capacidades de salir adelante. La, la cuestión sobre la ECI es muy importante. El, el 70% de recorte que ha experimentado la, la Agencia Española de, de Cooperación es difícil de suplir, eh, pero se tiene que suplir. En nosotros, por ejemplo, en nuestro, en nuestro caso las necesidades en terreno son más y en el caso de, de UNICEF se ha hecho una llamada para poder suplir con fondos privados la caída de la cooperación española. O sea, nosotros el, el reto nuestro es que a través de los ciudadanos españoles, de fundaciones, de corporaciones, podamos suplir. Porque al final hay programas que no se van a parar. Hay programas que tienen que seguir funcionando. Y aquí se da, pues yo creo, esa esa yo siempre hablo, ¿no? De que, de que hay que escuchar a la, a la ciudadanía porque muchas organizaciones que, que estamos trabajando con infancia estamos creciendo en número de socios. Cruz Roja ha crecido muchísimo este año, eh, Caritas, eh, UNICEF. A lo mejor estamos creciendo con pequeñísimas aportaciones, pero estamos creciendo porque la gente cuando ve el sufrimiento cerca tiene una mayor empatía. La gente apoya muchísimo organizaciones locales, organiza mucho, muchísimo apoya parroquias, organizaciones de barrio, asociaciones cercanas que ven que están trabajando a pie de calle y también mucho, mucho lo, que son, lo que llaman organizaciones de, de referencia, organizaciones que les dan confianza en las que pueden apoyar. O sea que en un momento de enorme caída de la cooperación pública se está dando un momento de, de enorme incremento de la ayuda privada, tanto para acción social en España principalmente ¿no? para Acción Social en España, pero también para acción de cooperación internacional. Con lo cual lo mismo, tal vez son los ciudadanos los que están marcando, están marcando. Difícil, obviamente, compensar completamente una caída de dinero público con dinero privado, pero ojo, ojo, porque al final tal vez en España va a haber un equilibrio. ¿no? A lo mejor esa dependencia enorme ¿no? que había de dinero público para salir adelante o sacar adelante organizaciones sociales, tal vez en el futuro pues con una conciliación de la sociedad haga que pueda haber mayor apoyo privado a este tipo de, de asociaciones. Con los voluntarios y las parroquias y todo lo que comporta Cáritas, que hay algún núcleo que aún esté haciendo la ayuda asistencial. Yo no te diré nadie, porque diría una... no, no lo puedes controlar, pero sí os puedo decir que Cáritas justamente... Es una de las entidades, bueno, de iglesias, la eucaridad, es la caridad, ¿no? Que su principal mm, función es enseñar a pescar, ¿eh? o sea, formar, enseñar a la persona todo que a veces le tienes que ayudar. Pero entonces, hasta ahora, la ayuda de los alimentos se está cambiando en la forma de cómo dar alimentos a la familia. Es un sistema que ahora que uno vendría al cuento, porque es, aparte sería largo, ¿eh? es un sistema muy diferente que la persona misma necesitada puede escoger los alimentos según ingresos, es todo un estudio. Y lo que os puedo decir es que Cáritas en estos momentos, en ningún momento se va por la parte asistencial, sino por la parte formativa, acompañar y estar al lado. Y muchas veces para formar, no es enseñar la lengua, ni enseñar mm, coser o enseñar lo que queramos, sino es siempre estar al lado, porque la persona cuando está, y que más que usted que lo sabe, cuando tú caes en una situación precaria, no digo pobreza, que esta palabra también es muy delicada, precaria, lo primero que hace la persona es abandonarse. Solo es porque sé que he oído que la asistencia no. Y el banco de alimentos los conozco muy bien, dos principalmente. Y también os puedo decir, quizás hay alguna cosa que me podría gustar o no. Todos esto nos pasaría a todos cuando trabajamos. Pero que el banco de alimentos está funcionando muy bien y que estamos cooperando con todo un, la personal de sanidad de las pequeñas y medianas empresas. O sea, esta mañana yo he recibido dos correos electrónicos porque estoy en una comisión que también hay los bancos de alimentos y lo que nos reunimos cada mes son 12 organizaciones que todas son de tipo alto. ¿eh? O sea, te estoy diciendo de sanidad, el de, el de la Unión de Países al Presidente. O sea, que allí todo lo que va, ¿por qué? Porque se está ayudando a dar una alimentación mucho más amplia y cómo la darás. ¿Eh? Nada más. Dentro de esta crisis, yo creo que, que ha marcado muchísimo ¿no? el, el, el discurso, por eso he mencionado a, a Sebastián Mora, ¿no? de que eh, Caritas está actuando en corto plazo, pero también está marcando y advirtiendo ¿no? de que no se puede, es, una cosa no puede reemplazar lo que es una, una respuesta mucho más, eh, mucho más estructural. Respecto al Banco, el Banco de Alimentos, yo estuve la semana pasada en una charla del presidente del Banco de, del Banco de, de Alimentos y efectivamente el, Banco de alimentos, ellos, el origen del Banco de Alimentos no es más que evitar el desperdicio. La mitad de los alimentos en Europa se desperdician, se tiran antes de ser consumidos. ¿no? Entonces, yo creo que ahí el, el, el origen del Banco de Alimentos que ha existido en épocas de crisis y sin épocas de crisis fue el facilitar que en vez de tirarse esos alimentos se canalizaban a aquellas personas. Que necesitarán esa ayuda. Lo ocurre que, obviamente, en estos momentos bueno, pues están teniendo un, un protagonismo porque están apoyando ¿no? a muchas actividades y acciones que están demandando de su apoyo y de, y de su servicio. Pero incluso el mismo Banco de Alimentos lo que ellos dicen es que más quisiéramos nosotros que no ser más que una medida paliativa y compensatoria de acciones mucho más sistemáticas llevadas a cabo ¿eh? de forma, de forma pues, mucho más regular por parte de, de las administraciones? ¿no? O sea que yo creo que en estos momentos. Pues, He dicho también antes, lo del momento hay que trabajar todos juntos. Estamos aquí todos para todos y cada cual tiene su papel. Pero eso sí, todos con la, con la misma agenda. ¿eh? De asegurarnos de que se atiende y se protege a las familias que están en esa situación de precariedad, no de, no de, de, no de, no de pobreza, pero al mismo tiempo se construye un sistema social que garantice. Que estas familias salen de esta crisis fortalecidas y que ninguna de estas familias se queda excluida, y hay un riesgo que realmente se quede, se quede reducida a una situación de pobreza crónica, que es lo que nunca deberíamos de permitir. Que estos niveles de, de pobreza no deberíamos acostumbrarnos, porque, porque es escandaloso que tengamos que acostumbrarnos a unos niveles de pobreza como los que estamos hablando en estos momentos, no en España, sino en la Unión Europea. En la Unión Europea hay 40 millones de personas que viven en el umbral de la pobreza. Estamos hablando de una de las regiones más ricas del mundo. Yo creo que un poco en la llamada atención. Es que esto no nos vamos a acostumbrar ninguno, sino que vamos a trabajar todos juntos para que esto realmente se reduzca y yo diría más allá y desaparezca como una realidad social que esté presente en nuestra vida todos los días. Nosotros llevamos un servicio de mediación en la vivienda y bueno, aparte de felicitarte por, por la exposición y por todas las intervenciones, lo que quería es un poco llamar la atención porque has hecho una mención a la vivienda en un momento dado de la, de la intervención. Pero eh, quisiera, digamos, casi pedir la ayuda a UNICEF, eh, ya que sois una plataforma, digamos, de información y sensibilización, digamos, mayúscula, eh, en el hecho de que, evidentemente, ese incremento de la pobreza de, los, de la infancia, que, que, como muy bien dice, se tardaría de los, de los niños que están en familias en situación de pobreza, como eso se relaciona de forma indiscutible con el paro. Y como eso es la otra cara de la moneda del paro y el crecimiento de la tasa de paro, nos está llevando a esta situación. Pero yo diría que en el caso de España, concretamente, y en Cataluña, no deberíamos disociar o de, de, no deberíamos olvidar cómo esto también es otra cara de la moneda de la dificultad de la vivienda. Y tú has hablado muy bien de cuando la renta de 16.000 euros al año no es lo mismo a una familia que tenga la vivienda pagada. O, o con una familia que tiene que pagar o una hipoteca o un alquiler, que aquí siempre el alquiler lo olvidamos, pero el alquiler, el alquiler también es un elemento importante en el coste de las familias. Por lo tanto, en estos planes nacionales de vivienda, o en estas medidas de protección ay, perdón, los planes nacionales contra la pobreza infantil, o en estas medidas de protección a la infancia, con ajustes compensatorios, yo os pediría que no olvidásemos en ningún momento que aquí tendríamos que estar hablando de política de vivienda y en España. Y tendríamos que estar hablando de política de alquiler y tendríamos que estar hablando de los parques públicos de alquiler que no tenemos y que podríamos tener si las viviendas que están en manos de las entidades financieras se pusiesen en alquiler social. Porque esto, piensa que en el servicio de mediación de vivienda de Cáritas, por ejemplo, el 70% de las familias que llegan perdiendo la vivienda son familias con hijos. El 70%. Es decir, el índice de familias afectadas por el tema de la vivienda y por lo tanto por la pobreza porque en definitiva perder la vivienda no se me parece otra situación peor que de pobreza que la de la pérdida de la vivienda son familias con hijos por lo tanto son hijos de familias en situación de pobreza así es que este veintitanto eh, por ciento el 28 por ciento de umbral de pobreza eh, perdón de la, de la pobreza infantil en el caso de las familias que nos llegan a Caritas se incrementa al 80 por ciento entonces claro o incidimos todos en el tema de vivienda ahora en España y en Cataluña o estamos olvidando uno de los factores fundamentales cuando estamos, tenemos encima de la mesa posibilidades de encontrar salida o de por lo menos hacer ser propositivos en este tema. En ese sentido, pues quería aprovechar la ocasión para pediros eh, que si en vuestras eh, digamos, publicaciones y en vuestras actividades quisieseis digamos también ayudarnos en este tema. La convención de los derechos del niño hay un artículo que reconoce el derecho a una vivienda digna. ¿no? Y también estamos viendo que muchas de las propuestas que hay encima de la mesa para poder afrontar realmente el, el problema de, de, los, de los desahucios, muchos pasan por, por muchas de las medidas que, que usted ha mencionado ahora, ahora mismo. Es, realmente es crítico. Nosotros hicimos una, una encuesta o una investigación con 6.000 escolares de 11 y 12 años. En todas las comunidades autónomas. Además, se hicieron encuestas en colegios representativos de escuela pública, privada y concertada. ¿no? Y cuando hablabas de los niños de sus preocupaciones ante la crisis, se veía que uno de ellos era el tema de, del pago de alquiler o el poder pagar la hipoteca. ¿no? Esa, esa incertidumbre de si me voy a tener que cambiar de casa, si me voy a tener que ir a otra ciudad con, con, con la familia. Y muchas familias lo que dicen es: eh, aunque no tenga que comer a fin de mes, lo primero que hago es pagar la hipoteca y el, el alquiler, porque nadie. Obviamente, eso es un, un, drama, un drama familiar, con lo cual, eh, obviamente, cualquier plan, plan nacional de, de lucha contra, contra la pobreza infantil tiene que pasar por, por medidas de vivienda, por medidas impositivas. Ahora mismo hay una plataforma de, de organizaciones que están haciendo una propuesta nacional, están muchas de las organizaciones que están aquí presentes, por supuesto está, está Caritas, está el Secretariado Gitano, está, está Cruz Roja, y realmente lo que se está planteando es un abanico de medidas porque hasta ahora... Cuando se hablaba de un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil, parece que hablamos de servicios sociales. Y no, señor, servicios sociales no tendrían que tener un papel tan protagonista si pudiéramos tener políticas de vivienda, políticas de, de empleo, políticas fiscales mucho más favorables a familias con enorme vulnerabilidad. Con lo cual, no lo no, muy bien apuntado y, y siento mucho, no, a lo mejor no, no haberme extendido un poquito más en el tema de vivienda. A Carmen Trilla, hay una cosa me apetece mucho comentarle. Es que el día que se consiga este plan nacional cuenta con que la obra social de la Caixa aportará 4.000 viviendas en régimen de alquiler social a 120 euros de alquiler al mes. Estas son las que tenemos ya. Si Unicef nos anima igual llegaremos a 5.000. No, perdona. Lo que quiero decir es, perdónala, es que como quiero mucha carmetrilla, no quería reprimirme y darle la tranquilidad de que eso es viable. Lo que tú planteas, como sabes perfectamente, es viable sobre la obra social, la caixa, que tiene, representa... Un décimo del mercado hipotecario español, un poco más. Puede, puede técnicamente conseguir poner en alquiler social 4.000 viviendas, y a eso llegaremos el año próximo, y andamos cerca de las 2.000, y este es el objetivo para el final de este año. Quiere decir que a nivel global, conseguir poner en el mercado social 40.000 o 50.000 viviendas en España es perfectamente asequible. Entonces, en ese plan nacional que vais a gestionar. Caritas y UNICEF contar con nosotros, no, que nos más, apuntamos. Más, sí, muchos más, y muchos curiosos. más. Quería comentar un tema y, y pedirte la opinión sobre lo que sería el papel de la sociedad civil en la garantía de derechos y en las políticas a favor de la infancia. En Cataluña tenemos un activo muy importante, yo creo muy espectacular, de centenares y, y miles de organizaciones y personas que están comprometidas en distintos ámbitos de la infancia, ¿no? en el ámbito de la salud, de la cultura. De lo social, de la educación en el tiempo libre, a través de organizaciones que damos paraguas a la cosa, pero también de microorganizaciones que están en barrios, en pueblos, haciendo un trabajo extraordinario. La hipótesis, más allá de las cuestiones de la pobreza, sería que en la medida en que existe en una sociedad esa capilaridad y ese tejido social y esa sociedad civil comprometida con la infancia, estamos garantizando una infancia uh, con mejores derechos y una infancia con, con más ciudadanía con más sujetos de, de, de ciudadanía. ¿no? La pregunta sería, hace, hace un par o tres de años incluso hemos decidido, muchos de nosotros, con Tarrés, con, con Fedaya, con, con Curroja, etcétera, caminar juntos en una plataforma común aquí en Cataluña, la PINCA, la Plataforma por la Infancia de Cataluña, que incluso hemos conseguido que se constituya una comisión de infancia en el Parlamento y e impulsar especialmente el Pacto por la Infancia, que ahora deberemos de continuar después de pasado mañana. ¿no? La pregunta sería, ¿tú qué conoces del mundo eh, y que se han hecho estudios en qué medida la existencia de sociedad civil organizada en favor de la infancia está garantizando en los distintos países eh, eh, la garantía efectiva de los derechos de los niños y unas políticas públicas más comprometidas que hacen posible que, por ejemplo, aquí en Cataluña existan iniciativas como de la Caixa con un compromiso de proinfancia, es decir, seguramente eh, en qué medida la sociedad civil influye también? En que la sociedad en su conjunto y las políticas puedan garantizar todo ello. Gracias. Tenemos retos por delante ¿no?, para ser realmente una voz firme como, como organizaciones sociales en defensa de los derechos de infancia. Yo diría que las organizaciones más fuertes que yo conozco en derechos de infancia son las de América Latina. En América Latina ha habido un vuelco realmente en, en muchos de los temas de infancia gracias a, realmente al poder de las organizaciones. Brasil. Ha sido, ha sido realmente espectacular. ¿no? Todo el trabajo, por ejemplo, que ha hecho Brasil con violencia y adolescencia ha sido por las organizaciones de base que trabajaban en, en temas de, de violencia, de adolescencia, en favelas, pero también en, en, en zonas rurales que han, hecho realmente, han tenido una agenda única y han defendido que a nivel legislativo, a nivel de programas, a nivel de presupuestos, a nivel de inversión, realmente se luchara contra lo que ellos consideraban que era una lacra. No para, para la juventud. Así que yo diría que es absolutamente fundamental. Es fundamental las organizaciones que trabajan con la infancia y luego también la participación infantil y juvenil. El tener parlamentos infantiles, consejos infantiles, el realmente dar voz a muchos de estos niños y que realmente marquen una agenda social sería fundamental. Tal vez en España nos falte, yo creo sinceramente, una agenda única, una visión única. Eh, nosotros también estamos, obviamente, en muchas plataformas, la plataforma de infancia, etcétera, etcétera, pero yo creo que, que nos falta la, la capacidad de decir, mira, infancia es todo, hay 48.000 temas de los que podemos hablar, pero a lo mejor hay momentos que hay que hablar de de los que decidamos que sean vitales y hay que hablar con, con una sola voz. Y yo creo que en este momento sí que hay cierto momento de convergencia, tal vez pues, lamentablemente debido a la crisis, pero todavía tenemos una debilidad como organizaciones de infancia en, en esas plataformas para, para, para hablar. Yo, yo muchas veces veo, por ejemplo, la tercera edad está muy bien organizada, la discapacidad está muy bien organizada y en cambio yo creo que las organizaciones de infancia pues todavía no, no tenemos esa voz tan, tan decidida. En Cataluña tal vez es una excepción respecto al panorama nacional. O sea que tal vez lo que estoy diciendo es más en, en toda España. Tal vez en Cataluña pues, no, tenéis una fortaleza, una historia como organizaciones y sois muy excepcionales respecto a otras partes de, de España. O sea que lo veo todavía como un reto, pero yo creo que habría que aprender muchísimo. Y, por ejemplo, estoy pensando en Brasil, muchos de los logros durante la legislatura de Lula. Fue porque la agenda se marcó desde organizaciones de base. No creo que estemos en un momento ahora mismo que podamos decir que son organizaciones de base quienes marcan la agenda. Ojo, lo que ha pasado con vivienda en las últimas semanas también nos puede dar una pista del futuro, ¿no? Siempre es apasionante acudir a este foro de la Pera Tarrés, no solo por lo que se verbaliza intelectualmente, tanto desde la mesa como desde los participantes, sino porque además esta verbalización intelectual va acompañada del testimonio personal y del compromiso de quien lo hace. En este caso, nuestra invitada combina la cultura de gestión corporativa con la de cooperante y la del compromiso social. Y yo solo puedo desearle mucha suerte en su tarea. Cuando ella hablaba de lo irreversible de ciertas situaciones como la desnutrición y que los políticos no sean no estén atentos al coste, no y al drama, sino al coste de lo irreversible, me da la sensación de que su tarea debe ser muy difícil. En todo caso, mucha suerte. Muchas gracias al presentador y a todos ustedes por asistir nuevamente al foro. Sabíem, a més, que compartíem amb els assistents una gran sensibilitat per la infància, abstraient-nos de la jornada electoral del proper diumenge i conscients de les polítiques que sabem positives dels darrers governs envers la infància en situació de pobresa, com la mateixa Paloma ha exposat, en situació de pobresa extrema, conscients de l'esforç de creixement en la inversió en polítiques d'infància institucionalitzada, de centres oberts que van realitzar els diferents governs tripartits i que ha mantingut, i fins i tot en el cas de centres oberts, ha incrementat l'actual govern de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, moltes famílies en el nostre país estan en una situació massa vegades molt complexa i la crisi és molt fonda i el que està fent l'administració arriba a on arriba. En tot cas, moltes gràcies per la seva participació tan activa avui aquí i esperem trobar-nos amb un altre convidat en aquest mateix fòrum el mes de gener. Moltes gràcies.